¿Todo bien? Bienvenidos a esta primera edición de RAI Cultural, el programa del Ministerio de Cultura y Juventud que lleva las artes a usted. Este es un espacio creado para que ustedes conozcan las novedades del Ministerio de Cultura y Juventud, puedan tener un espacio más cercano con artistas nacionales y también descubrir toda la agenda de actividades culturales que podrá disfrutar durante esta semana. Quédese con nosotros para que conozca todo lo que tenemos preparado el día de hoy. Con más de 200 artistas, el Ministerio de Cultura y Juventud ofrecerá 26 actividades entre música, danza, artes visuales y cine. Todo esto será el 25, 26 y 27 de octubre en la región Brunca, por los cantones de Puerto Jiménez, Golfito, Corredores, Osa, Cotobruz, Buenos Aires y Pérez Celedón. Este RAI Cultural es presentado por Judesur y tendrá como una de sus sedes permanentes el Depósito Libre Comercial de Golfito. En la programación que pueden encontrar escaneando este QR o buscando en nuestras redes sociales, podrán encontrar diversos conciertos, obras de teatro, talleres de danza, dibujo, circo, proyecciones de cines y muchas otras actividades. En esta sección del Artista de la Semana, conoceremos un artista apasionado por las artes escénicas. Su nombre es Andrés, un joven proveniente de la zona sur que decidió trasladarse a la capital para ingresar al Taller Nacional de Teatro, un programa artístico del Teatro Popular Melico Salazar. Conozcamos su historia. Mi nombre es Andrés Otoya, yo tengo 24 años, vengo de la zona sur de Ciudad Neily. Actualmente vivo aquí en San José porque estoy estudiando en el Taller Nacional de Teatro. Yo quería estudiar ingeniería en construcción, en realidad, y para poder lograrlo tenía que dejar la zona sur. Entonces me fui a vivir a Cartago. Terminando la carrera, ya fue donde surge la idea o el anhelo de venirme a San José a estudiar en el Taller Nacional de Teatro. Yo veía series, películas desde pequeño y veía a los actores ahí en pantalla y yo decía, yo estaría demasiado chido estar ahí, ¿verdad? Bueno, en el TEC, que es donde estudiaba, hay cursos culturales, ¿verdad? Y deportivos y etcétera. Y uno de estos es precisamente sobre teatro. Entonces me metí en ese curso realmente como oyente. La profesora, o sea, ya el cupo estaba lleno, la profesora tuvo como la amabilidad de recibirme. Justamente con ella, con la profesora Andrea Gómez se llama, fui conociendo qué posibilidades había. Por ahí me mencionó el Taller Nacional de Teatro. Entonces me terminé de decidir primero a probar. Y entonces me metí por ahí y me di cuenta que realmente sí me gustaba, ¿verdad? Realmente era algo que podía hacer. A partir de ahí, realmente me propuse hacer la audición al Taller Nacional de Teatro, ¿verdad? Que es una beca en el programa de estudiantes regulares. En realidad para probar, para decir cómo, para ver cómo es esto, y topé con la dicha de que me aceptaron. Y bueno, a partir de ahí ha sido un viaje maravilloso. Mi experiencia formativa en el Taller Nacional de Teatro realmente ha sido muy chiva. Ha estado cargado de momentos de todo tipo, ¿verdad? Ha sido una sorpresa, todo de inicio a fin. También es una oportunidad que agradezco mucho porque no sé, no creo que exista otra escuela en el país que en 2 años, digamos, te enseñe todo lo que te enseña el Taller Nacional de Teatro, que aparte es muy, muy práctico en la enseñanza. No es tanto de sentarse, ¿verdad?, a escribir, sino de una vez te ponen, te tiran a la escena. También te permite cosas como presentarte en el Melico Salazar, por ejemplo, que de otra forma sería muy difícil de lograr. Entre muchas otras cosas que me ha permitido el taller tener como experiencia. Creo que el arte es una necesidad en muchas comunidades. ¿Y por qué no verme en unos años
en una escuela de teatro, ¿verdad?, impartiendo clases en la zona sur, en Ciudad Neyli, que la gente no tenga que salir de allí para formarse como artistas. A las personas que quisieran acercarse al teatro y a cualquier otra disciplina artística, les diría que bueno, lo primero creo yo es como vencer el miedo, el temor, ¿verdad?, de qué pasará. Y bueno, yo recuerdo agradecerme a mí mismo, que es algo que tal vez uno no siempre se toma el tiempo de hacer, agradecerme de haberme dado esa oportunidad porque me di cuenta de algo que realmente me apasionaba. Entonces, eso es lo que les puedo decir, que se den la oportunidad. A mí me pasaba mucho que me llamaba la atención el teatro, sin embargo, no me acercaba tanto porque nunca sabía cuándo habían presentaciones, nunca sabía. De hecho, desde ahí surge una iniciativa junto con una compañera de formar una plataforma en redes sociales, se llama La Bitácora Teatral. Y entonces, esa es una, ¿verdad?, opción donde uno puede llegar y ver la agenda de qué hay, cómo se está moviendo el ambiente teatral, pero existen muchas otras disciplinas, ¿verdad? No solo es el teatro, uno termina cayendo en el arte de muchas formas. Ahora el ministerio también publica programas semanales donde está la agenda, ¿verdad?, de las actividades que hacen, generalmente gratuitas. El programa Ride Cultural me parece increíble, la verdad. Yo como persona de la zona sur, ¿verdad?, de Ciudad Neyli, el sur del país, puedo decirte que realmente son muy pocas las veces que uno encuentra manifestaciones culturales de esta magnitud allá. Realmente creo que hacía falta un programa como este que descentralice el arte y la cultura, porque no es San José quien es el dueño del arte, ¿verdad? El arte lo formamos todos, y me parece un esfuerzo importante que debería seguir existiendo, debería llevarse ojalá a todas las comunidades. Muchas gracias, Andrés, por contarnos tu historia y compartir tu proceso formativo. Les invitamos a conocer más sobre el Taller Nacional de Teatro y sus diversos cursos en su perfil de Facebook. En este segmento podrá enterarse de la agenda cultural del Ministerio de Cultura y Juventud para esta semana. Este 25 de octubre, la Compañía Lírica Nacional, en la celebración del Día Mundial de la Ópera, invita a la proyección de La Flauta Mágica de Mozart, en la versión del Teatro de Marionetas de Salzburgo, Austria. Esto se llevará a cabo en el edificio de la Compañía Lírica Nacional a las 6 p.m. Organiza la Compañía Lírica Nacional y el Foro Cultural de Austria. ¡Atención! Entrada gratuita para toda la familia. Quedan cordialmente invitados. El programa Preámbulo del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica presenta Retrospectiva, Federico Fellini, como parte del ciclo Territorios Italia. Fellini es uno de los más icónicos cineastas de la historia y el público podrá disfrutar de algunas de sus obras más influyentes que permiten explorar el vasto imaginario y la maestría narrativa del director. Las funciones iniciarán el viernes 25 de octubre a las 7 p.m. con Julieta de los Espíritus para mayores de 18 años. El sábado 26 de octubre habrá función triple. La primera será a la 1 p.m. con Ivi Tolini, para mayores de 15 años. Seguida a las 4 p.m. de Amarcor, para mayores de 15 años. Y finalizará a las 7 p.m. con La Dolce Vita, para mayores de 18 años. Todas las funciones son gratuitas y se realizarán en la sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Este ciclo cuenta con la colaboración de la Embajada de Italia en Costa Rica. El Teatro Popular Melico Salazar le invita a la presentación de Rastro, un espectáculo visual de ex ánima que transita entre la manipulación de objetos, títeres y audiovisual para sensibilizar sobre la contaminación marina y la huella que dejamos en el planeta. Esta muestra es beneficiada por el Fondo Pro Artes y cuenta con la dirección de Ana María Moreno. Las funciones serán este viernes 25 de octubre a las 8 p.m. y el sábado 26 de octubre a las 6 p.m. en la guarida Coworking Artístico San José. La entrada es gratuita y con cupo limitado.
le invitamos a disfrutar de las últimas funciones de la puesta en escena Villa Gazmoña, una muestra que combina teatro, memes y el mundo digital en una divertida historia donde los personajes compiten por un premio a la virtud. Las funciones este viernes 25 y sábado 26 de octubre a las 7 p.m. y el domingo 27 de octubre a las 5 p.m. Las entradas tienen un costo de 8.000 colones general y 4.000 colones para estudiantes y ciudadanos de oro. Adquiera sus boletos aquí. La Benemérita Dirección Nacional de Bandas continúa con la celebración del Mes del Adulto Mayor. Y este domingo 27 de octubre, el público podrá disfrutar de un concierto gratuito a las 11 a.m. en el Museo de la Cultura Popular Una, ubicado en Barba, en la provincia de Heredia. Para enterarse de los conciertos de otras bandas, los invitamos a seguirlas en las diversas redes sociales. Se acerca el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense y la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica, en colaboración con la Asociación Cultural Amigos Sin Fronteras, le invita a disfrutar de la exposición Estamos de Fiesta, Hay a Celebrarlo, una muestra que reúne la visión de 6 artistas mascareros. El público podrá conocer una serie de documentos que narran la historia y la evolución de las mascaradas en el país. También habrá pasacalles y conciertos del CINEM. Esta exposición estará abierta al público hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. La entrada es gratuita y para todo el público. ¡Los esperamos! Esta fue la primera edición de RAI Cultural. Los esperamos en la próxima edición y les invitamos a seguir las redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud. Además, nuestro nuevo canal de WhatsApp y de TikTok. ¿Y entonces qué? ¡Nos vamos de ride!